Nosotros somos conscientes que tenemos que ganar de visitante. Las claves de juego, bueno, pienso que tenemos que atacar bien, que tenemos que tirar buenos tiros, que tenemos que perder pocas pelotas, porque si no lo hacemos, San Lorenzo es muy bueno en contraataque. Para eso hay que atacar bien, tenemos que tirar buenos tiros, tenemos que perder pocas pelotas. Bueno, estamos trabajando en eso. Durante todo el año, por ahí no tuve ese protagonismo que tuve durante, bueno, durante estas dos fases de playoff, pero bueno, me tocó por las lesiones, por esto, y nada, lo supe aprovechar y traté de hacer lo mejor posible para que el equipo pase de ronda y nada, puedan volver los otros jugadores que están lesionados. Yo creo que la mayor fortaleza que tienen es la experiencia que tienen jugando finales, un equipo con el que viene de un tricampeonato y después la cantidad de jugadores con mano y con gol para desequilibrar. Nosotros tenemos que combatir eso con una buena defensa, tenemos que ponerlos incómodos y después hacer nuestro juego colectivo. Creo que ahí podemos sacar un poco de ventaja pasándonos la pelota, haciendo un juego dinámico y repartiendo el goleo. Siento que tenemos la capacidad para hacer eso. Instituto siempre fue un equipo completo, pero con la llegada de Esteban Batista se ha puesto más poderoso en la parte ofensiva, sobre todo teniendo en cuenta que no tenían un jugador referente en el poste bajo, que hoy lo tienen. Así que me parece que nosotros vamos a tener que ajustar bastante defensivo para poder llevarnos la serie. Instituto es un equipo joven en la liga. Jugamos la final de la Liga Sudamericana, ahora vamos a jugar la final de la Liga Nacional. El año pasado jugamos la final del Super 20. Hemos llegado a las finales de los tres torneos que es posible, ¿no? Ojalá podamos coronar estos dos años de trabajo con el título de la Liga Nacional, que es el más importante de todos. Si hay presión o no, no lo sé. Hay mucha alegría en el club, porque es la primera vez, la primera final para Instituto. Y San Lorenzo no, San Lorenzo ya es un histórico en finales. Bueno, nosotros tenemos que tratar de cortar el reinado que traen ellos, ¿no? De los últimos años. Tenemos que tratar de cortarlo y tenemos con qué.